Andy Nájar. Pero seguimos en zona mixta ahora con Andy Nájar. Andy, contanos un poco, volvés a entrar desde la banca y sos importante para este Olimpia que toma ventaja de cara al partido de la vuelta frente a Maratón. Sí, no, muy contento. Creo que uno como jugador pues siempre está, ¿no? A veces nos toca entrar de entrada, a veces nos toca entrar de cambio, ¿no? Pues uno a veces nunca sabe que a veces el que está en la banca es el que va a hacer la diferencia, ¿no? Pero bueno, uno como jugador se debe a eso, ¿no? Creo que muy contento de estar acá y la verdad que a mi primera, ya hoy jugué mi primera final, así que faltando la última, esperamos confiando en Dios que vamos a lograr el objetivo. ¿Cómo te sentiste hoy, Andy, jugando tu primera final en el fútbol hondureño y vistiendo esa camisa del Olimpia? No, muy lindo, muy lindo. Creo que es un sueño desde niño, un sueño que siempre tuve desde pequeño y la verdad que poderlo disfrutar ahora como jugador profesional, como adulto, la verdad que muy contento y la verdad que esperamos que ese sueño se cumpla de poder levantar la 38. ¿Crees, Andy, que la ventaja que tomaron hoy tal vez es suficiente para la vuelta? Bueno, creo que el marcador de 2-0 es muy engañoso, ¿no? Creo que nosotros tenemos que ir allá, salir a ganar el partido también. Creo que no nos podemos conformar con ir solo dos goles de ventaja, ¿no? Y pues, no, disfrutar porque son partidos muy bonitos. Sé que Maratón allá es difícil y todo. Creo que hoy jugaron bien, la verdad, no se vieron tan mal. Pero bueno, nosotros hicimos lo de nosotros, lo que teníamos que hacer, que era ganar el partido. Sacamos los 3 puntos y así que no vamos confiados. Así que falta un partido más y esperamos lograr ganar la 38. Andy decía